Hola, mi nombre es Daniel Aguilera, soy diseñador gráfico. Actualmente me encuentro estudiando el oficio de madera y me he especializado en mi carrera. Digamos, he tenido dos enfoques. Uno es el desarrollo de todo el tema de digital, digamos, construcción de páginas web, todo el tema de correos y este tipo de cosas, diseño de imágenes para redes sociales. Y aparte de esto, digamos como en paralelo, he estado trabajando mucho el tema de fotografía de producto, precisamente para la construcción de diferentes plataformas en Internet. Hoy les quiero enseñar cómo construir una caja de luz. La caja de luz es básicamente un dispositivo que utilizan los fotógrafos profesionales para la construcción de imágenes, de producto, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que la construcción que les voy a proponer es una construcción casera. Vamos a utilizar pues elementos que encontramos normalmente en nuestras casas y vamos a trabajar con el celular. En este caso no vamos a utilizar una cámara fotográfica, sino el teléfono que tengamos a la mano. La idea del ejercicio es que podamos entender cómo darle mucha mayor importancia a nuestros productos, ya que muchas veces hemos encontrado que los artesanos construyen, digamos, unas piezas muy importantes, bellas estéticamente, cuentan una historia, tienen todo un desarrollo, digamos, muy, muy claro con respecto a su producto, pero a la hora de mostrarlo hay muchas falencias. Entonces, un poco este ejercicio está enfocado a que podamos mejorar un poco esa imagen para que le lleguemos con mucha más claridad a nuestros clientes, que nuestras imágenes logren mostrar eso que nosotros queremos decir con el producto y que sean, digamos, mucho más potentes a la hora de ser expuestas, digamos, que los clientes o las personas que de pronto puedan estar interesadas en lo que nosotros hacemos se impacten con esta imagen que estamos viendo y se enamoren de esto y les den ganas de preguntar y decir, bueno, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿De dónde viene? Y demás. Bueno, vamos entonces a la construcción. Listo, chicos, para comenzar, les quiero contar un poco los materiales que vamos a utilizar para construir la caja de luz. De entrada les digo que pues, es importante que tengan un espacio adecuado donde puedan recortar y pegar, estar cómodos. De entrada, los materiales, un bisturí, ¿sí? Necesitamos cartulinas blancas de 100 por 70, el pliego que venden normalmente en las papelerías. Pergamino, papel pergamino, ¿sí? Esto puede ser papel pergamino o un material translúcido. Puede ser una camiseta blanca que ustedes ya no estén utilizando, digamos que no tenga impresiones por ninguna parte, que simplemente sea blanca. Pueden utilizar también alguna tela, no sé, una cortina que tengan por ahí que les haya sobrado o algo así, que podamos recortar porque vamos a utilizarla para hacer el trabajo de la caja de luz. Luego, cartulinas de colores. Esto va a ser para trabajar los fondos. Yo en este caso tengo esta verde, una negra, ¿sí? Y bueno, la blanca. Cinta de enmascarar, ojalá sea gruesa para poder, digamos, recubrir las esquinas de la caja de luz. Si tienen de la delgada no pasa nada. O también pueden utilizar cinta transparente normal, gruesa también ideal. Una caja cuadrada, ¿cierto? En lo, digamos que es lo más importante es que sea, procuren que sea cuadrada. Que tenga más de 50 centímetros de alto y de profundidad. Esto que les digo del tamaño de la caja varía dependiendo del objeto que ustedes quieran fotografiar. Entonces, pues calculen un poco si ustedes van a hacer una fotografía de, no sé, puede ser anillos o pueden ser tazas o puede ser alguna talla en madera. Si su objeto es muy grande o no, tienen que calcular que lo que vayan a fotografiar quepa dentro de esa caja de los que vamos a construir. Necesitamos una regla y un lápiz para poder marcar, digamos, los cortes que vamos a realizar y un pegante instantáneo, ¿cierto? Que nos va a ayudar de pronto a fijar algunas cositas que se queden por ahí sueltas en el camino. Entonces, bueno, de entrada, para que arranquemos, vamos a utilizar la caja de cartón. Digamos que
hoy les voy a enseñar una forma que para mí es la más sencilla con respecto a la construcción de la caja de luz, que es pues utilizando retazos. Yo me encontré unos retazos de cartón que tenía en cajas, ¿cierto? Los corté y los saqué. Entonces, por ejemplo, esto era una caja que me encontré en alguna parte y simplemente la recorté. La idea, hoy yo voy a construir una caja de luz que tiene más o menos 40 centímetros, ¿sí? Porque el producto que yo quiero fotografiar cabe perfectamente en eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir una cara que tenga 40 por 40 centímetros. Entonces, localizamos nuestra regla, ¿cierto? Y marcamos básicamente donde vamos a hacer el corte. Entonces, dejemos que queremos una caja más o menos de 40 y, bueno, en este caso la voy a hacer de 47 centímetros, ¿cierto? Es muy sencillo en realidad la construcción de esto. Vale, entonces marcamos. Listo, entonces para sacar nuestra primera cara, yo voy a cortarla. Entonces marcamos uno de los lados, luego marcamos el siguiente. Esta regla T, digamos, es clave, les va a ayudar un montón como agilizar el trabajo. Si la tienen, pues procuren usarla para la construcción, si no, pues no hay problema, seguramente se van a demorar un poco más, o pueden utilizar también una escuadra para poder generar los ángulos. Entonces, nuestro bisturí, y vamos a sacar nuestra primera cara. Yo en este caso tengo dos reglas, una para cortar y una para marcar, porque digamos es más sencillo para la construcción. Recuerden poner algo sobre la superficie que van a cortar para no dañar lo que están, pues su mesa o lo que tienen debajo. Listo. Y hacemos el segundo corte. ¿Sí? Tengan cuidado de no cortarse ni nada. Este elemento normalmente los fotógrafos lo utilizan, como les contaba, para sus sesiones, ¿cierto? No sé si han tenido la posibilidad de ver sesiones fotográficas, normalmente tienen unas luces especiales, el modelo está en la mitad y demás, pero como nosotros vamos a fotografiar objetos, es importante poder concentrar la luz en un punto. Entonces se inventaron este producto, digamos, o este dispositivo, que le permite al fotógrafo hacer que la luz, como les comentaba, se concentre en un punto y la puedan controlar para iluminar ciertas zonas de ese producto. Vale, entonces, luego de que tenemos nuestra primera cara, reafirmamos un poco el corte, vamos a construir tres más de estas. Entonces, tomen exactamente la misma medida. Si se quieren guiar, pueden, digamos, utilizar el objeto y la cara que acaban de hacer y calcarla sobre el otro pedazo de cartón que tengan. Marcamos de nuevo la regla y cortamos. Entonces, digamos, de este retalcito que yo tenía, me quedan estas dos caras. Estos sobrantes que les quedan es importante que los guarden, porque vamos a construir unos pequeños ángulos para darle firmeza a la caja cuando esté totalmente cerrada. Entonces, yo tenía otro pedazo de caja que me encontré,
por ahí. Entonces la tenía medio recortada. Voy a ajustar los tamaños a el que le acabo de dar para que nos quede la caja, digamos, uniforme. Hacemos exactamente el mismo ejercicio. Calcamos. Sí. Y recortamos este pequeño sobrante que nos quedó. Listo, ya tenemos un lado, luego hacemos el otro. Traten de que el corte les quede lo más firme posible, porque vamos a utilizar esos ángulos, digamos, o esas esquinas que nos quedan para construir los ángulos de la caja. Entonces es importante que queden lo más derechos posibles. Mientras vamos cortando, les quería contar un poco la importancia de una buena fotografía. ¿Sí? Ustedes saben que actualmente todo el tema de ventas, bueno, digamos un poco la manera de mostrarse al mundo, son las redes sociales, es el internet, son las páginas, los comercios electrónicos, el mismo WhatsApp que utilizamos todos a diario, ¿cierto? Entonces, aprovechando todas estas herramientas, nosotros podemos realizar estas fotografías de nuestros productos para después utilizarlas en diferentes medios. Es clave que ustedes tengan en cuenta que esa fotografía se va, digamos, a la red o al internet o por el WhatsApp, por donde la envíen, sin ustedes. Entonces, va, digamos, en la defensa de qué es y de dónde viene, sin esa historia. Entonces la fotografía tiene que quedarnos lo mejor posible, tiene que contar esas historias que nosotros, digamos, tenemos en mente cuando estamos construyendo estos productos, ¿no? Es importante que nos cuenten de qué región es y demás. Entonces, si como no lo puedo escribir, normalmente lo que hago es ver el producto, de dónde viene, y si es una talla, entonces yo procuro hacer enfoques, ¿sí? O pequeños close-ups de la fotografía donde resalten esos detalles y las personas puedan entender y digan, ah, bueno, esto es una talla en madera, ¿sí? Seguramente fue hecho a mano, porque yo puedo hacer también con la fotografía, mostrar el detalle de la talla, o si es un anillo, entonces tratar de hacer que esa fotografía me muestre no el anillo solamente en general, sino me muestre de pronto los detalles, cómo quedó, no sé, limado, cómo quedó la incrustación que le hicieron. Los colores son importantes, ¿cierto? Esto nos ayuda un poco a referenciar de dónde vienen. Hay un montón de artesanías que ustedes seguramente ya conocen que tienen chaquiras y uno las puede identificar por sus colores, por las historias que cuentan. En fin, entonces es clave que tengan en cuenta que una buena fotografía es básicamente lograr controlar un espacio de luz, ¿sí? Para resaltar todas las virtudes, digamos, que tenga nuestro objeto. No podemos realizar una fotografía mala de un producto muy bueno y después enviarla, digamos, pretendiendo que la gente entienda y vea lo mejor. Yo sé que en estos casos muchos de ustedes están arrancando y tienen pues como la intención de autogestionarse, pero es clave que tengan en su cabeza la importancia de tratar de hacer esas fotografías lo mejor posible. Ahora, cuando ustedes lleguen a un punto de estabilidad, sea económico en sus empresas, es importante que también localicen profesionales en los temas. Entonces, digamos, en el diseño y en la fotografía, siempre es clave tener personas que han estudiado el tema y que nos pueden, digamos, potenciar mucho más esos mensajes y esos productos y eso que queremos contarle a los demás de una manera mucho más efectiva, ¿cierto? Entonces, bueno, continuemos. Terminamos de cortar nuestra cara, esta sería mi tercera cara y voy a hacer la última que aquí tenía precisamente un pedacito, igual lo vamos a ajustar al tamaño real. Pues final, al tamaño final, ¿cierto? Entonces, bueno, el mismo proceso, cortamos
mitad y cortamos el otro. En las papelerías generalmente, si no tienen una caja en su casa que puedan desarmar, pueden ir a comprar láminas de cartón, esto lo venden. Procuren que la lámina sea gruesa porque este dispositivo se puede utilizar un montón de veces, ¿sí? Dependiendo de su uso, él va a aguantar y lo pueden transportar. Esto es muy chévere, esto que lo pueden después llevar, no tienen que hacer las sesiones en un mismo lugar e inclusive pueden terminar ofreciéndole estos servicios a otros compañeros de ustedes o otros artesanos que conozcan que no tengan la posibilidad de realizar sus propias fotografías, ¿sí? Listo. Aquí me quedó un pedacito, sacamos, excelente. Vale, luego de que tenemos nuestros cartones cortados, ¿cierto? Todos a la misma medida, lo que vamos a hacer es marcar, vamos a hacer un marco interno dentro de cada una de las caras que nos salió el cartón, ¿cierto? Más o menos la distancia a la que tenemos que realizar el corte es entre 4 y 5 centímetros. Esto para que no, digamos, para que la estructura de la caja nos quede lo suficientemente firme y no vaya a quedar bailando y de pronto se nos caiga sobre el objeto que estamos fotografiando. Entonces agarramos la regla y marcamos más o menos 5 o 4 centímetros y armamos un marco alrededor, ¿sí? Yo en este caso voy a utilizar el espesor, digamos, el ancho de la regla, perdón, que mide justamente 5 centímetros para poder hacer ese marco. Entonces hacemos una línea en uno de los lados, luego volteamos, hacemos otra línea, traten de que les quede derecha, ¿no? O sea, es importante que los cortes nos queden bien. Voltea otra línea. Y por último, ahí está. Este proceso lo vamos a repetir en cada una de las caras que tenemos, ¿vale? Voy a irlo haciendo acá. Un poco para irles contando sobre la experiencia que he tenido con respecto al trabajo de la imagen, es que hay que tener clara la diferencia entre una buena fotografía y una buena imagen, ¿sí? La buena fotografía, digamos, es aquella que se compone de los elementos técnicos que pueda tener una foto, que tenga una buena iluminación, que nuestra artesanía o nuestro objeto de fotografía esté bien dispuesto, esté limpio, demás, ¿sí? Tenga, esté enfocada, ¿cierto? Una fotografía desenfocada es un desastre porque pierde todo el detalle, a menos de que nuestra intención sea desenfocarla, pero no nos toma más allá. Es clave que el color de la fotografía sea lo mejor posible, entonces por eso es importante tener una buena iluminación. Ahora les voy a explicar cómo vamos a trabajar una iluminación casera para tratar de hacerlo lo mejor posible. Como les decía, es clave que ustedes en el momento que puedan contraten una persona profesional para realizar estos desarrollos. Pero mientras lo vamos logrando, la idea es que nos podamos autogestionar y construir nuestras propias herramientas para vender nuestros productos. Otra cosa muy importante es tener clara el concepto o la idea de qué es una buena imagen, ¿sí? Como les contaba, entonces, la fotografía es tener una buena fotografía es una fotografía que tenga, digamos, en términos técnicos, toda la iluminación, los colores, que esté bien enfocada, bien posicionada, un buen fondo, que contraste y que resalte. Y una buena imagen es un concepto mucho más grande. Una buena imagen abarca no solamente la fotografía, sino abarca lo que nosotros estamos diciendo, qué estamos contando, abarca nuestra imagen, el logo, ¿sí? La marca de la empresa, qué es lo que quiere contar, abarca todo ese concepto gráfico, ¿sí? Lo reúne la imagen, es como somos, como la personalidad
de nuestra marca. Entonces es clave entender esa pequeña diferencia entre la imagen y la fotografía, ¿sí? En últimas, la fotografía está dentro del paquete de qué es una buena imagen. Entonces tengan eso súper claro siempre. No dejen cabos sueltos en donde, digamos, tienen un logo muy desarrollado, que lo lograron hacer bien, está pensado conceptualmente, lo lograron construir de una manera adecuada, está transmitiendo su mensaje, transmite lo que ustedes quieren decir y hacer, y por ahí caen con unas fotografías que son horribles y no están, digamos, trabajando en línea con eso que están mostrando, ¿no? Es importante que todo lo que nosotros comuniquemos fuera de lo que está, digamos, a nuestro alcance personal, digamos, el tú a tú frente al cliente, él lo puede entender y entienda la calidad y entienda todo lo que nosotros le queremos contar, pero de una manera importante, de una manera clara, digamos, y de una manera bella, ¿sí? Es importante. En últimas, todo lo que nosotros hacemos cuenta un montón de historias y atrae por su estética. Entonces, no solamente hay que ponerle pilas a las artesanías y hacer que queden totalmente, digamos, despampanantes, ¿cierto? Pero además de esto, perdón, es importante también que la imagen, todo lo que estamos contando, cómo hablamos, ¿sí? Si estamos escribiendo un posteo por Facebook, por ejemplo, lo que estamos contando de eso debe ser pensado, no podemos simplemente escribir artesanía ya, ¿cierto? Hay que contar un poco, esta artesanía viene de tal parte, se hizo en tal lugar y por tales razones, con tal ayuda o con X materiales que son de una comunidad, no sé. Ustedes tienen que ir, digamos, pensando todas esas maneras de transmitir, de que la gente que no está frente a ustedes pueda entender que lo que ustedes están haciendo, aparte de ser bello, tiene un valor histórico importante. Entonces, siempre es importante que piensen eso antes de enviar, digamos, estas fotografías solas y digamos, nos podamos soportar con los textos un poco que construyamos. Hay un montón de herramientas, a veces sentarse a escribir frente al papel en blanco es muy complicado, pero existen un montón de herramientas que nos graban la voz y después de pronto nos pueden ayudar a bajar el papel, que es lo que estamos transmitiendo, ¿cierto? Entonces, no sé, pueden utilizar el mismo teléfono y se graban, y entonces ustedes agarran su objeto y dicen, bueno, ¿qué es este objeto? Entonces dicen, no, esto es una artesanía realizada en un valle que se hizo, no sé, con barro, por ejemplo, o no sé, que viene de Ráquira, por ejemplo, el tema de las artesanías allá es importante. Es un trabajo manual, tradicional, me lo enseñó mi papá y a mi papá se lo enseñó mi abuelo. Y bueno, cuentan esto tranquilamente y después ustedes mismos escuchan y eso les ayuda a bajar ese texto para que nos ayude a potenciar, ¿cierto? A potenciar ese mensaje que queremos mostrarle a la gente y que queremos que la gente entienda, que entienda lo que tiene y lo que es nuestra artesanía. Entonces, bueno, continúo acá un poco para no extenderme mucho contándoles este tema. Vale, entonces vamos a marcar. Ya tengo, esta es mi última cara. Dependiendo también del tamaño de la caja que estén utilizando, tienen que hacer este, digamos, este marco, ¿cierto? La idea de esto, como les comentaba, es que la estructura se mantenga fija, ¿cierto? Firme. Eso es lo más importante. Entonces calculen un poco esto y bueno, es un tema también de prueba y error, no se preocupen si se equivocan, pueden utilizar otra caja que tengan por ahí, ojalá reciclada, que les pueda ayudar, digamos, a la construcción. Listo, entonces ahora vamos de vuelta al bisturí y lo que quiero que hagamos es sacar, vamos a cortar esta cara interna, ¿cierto? Este ejercicio de cortar la cara interna solamente lo vamos a hacer para las dos caras laterales y la parte superior. La cara interna la vamos a dejar, digamos, sin cortar por ahora. Luego les explico por qué les dije que marcaran cuando estemos haciendo la fotografía. Entonces recuerden, solamente hay que cortar tres caras de las que cortamos ya. También hay que tratar de hacerlo lo más derecho posible, ¿vale? Para que después podamos pegar nuestra tela. Aquí van a ir las telas.
Listo. Y... entonces, afirmamos bien el corte. Perfecto. Y nuevamente esta cara. Listo. Esto es lo que necesitamos hacer tres veces, ¿vale? Una y dos más. La voy a poner por acá para que se vea un poco. No boten estos retazos porque muchas veces nos sirven para ayudar a la estructura, ¿no? La siguiente. Entonces, cortamos igual. Es clave que vayan pensando, según el tipo de producto que ustedes desarrollen, ¿cuál sería el fondo que le podría ayudar, cierto? ¿A qué me refiero? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, platería, ¿sí? Y mis productos son grises, ¿sí? O plateados, y por ahí tienen reflejo, generan reflejo, tienen como el efecto de espejo, es importante que ustedes piensen qué color de fondo podría ayudarles a contrastar ese color, ¿cierto? A realzar el de la artesanía. Si trabajamos, si trabajamos fondos que tienen el mismo color que nuestro producto, no vamos a hacer absolutamente nada porque le vamos a bajar importancia al producto y va a quedar una cosa que no tiene, digamos, contraste, que no tiene importancia, que no tiene niveles, ¿cierto? Entonces piensen en eso. Por ejemplo, normalmente uno trabaja con fondos negros y fondos blancos y con eso, digamos, se mueve, y con la luz hace un efecto, digamos, utilizando esos papeles celofán o los papeles que son de color translúcidos, empieza a trabajar, digamos, si uno quiere alterar un poco los fondos o demás. Otra opción es que ustedes compren directamente cartulinas de colores y hagan pruebas sobre los, sobre el objeto que ustedes están fotografiando, a ver cuál es el que le hace resaltar ese producto, ¿no? Lo clave es que lo haga resaltar y no que lo opaque y lo haga sentir mal, digamos, que se sienta por allá atrás y que no se ve bien, ¿no? Entonces, cortamos acá de vuelta. Como les decía, hay un montón de papeles que pueden probar, pueden mirar pergaminos. Yo he conseguido muchas veces telas translúcidas, me voy a los sitios donde venden telas y pregunto, estas telas de algodón que son medio... baratas, las que son, digamos, más delgaditas, funcionan muy bien porque la luz al pasar por ahí la permite pasar. En realidad es lo que necesito que haga la luz, que la luz traspase de una manera, digamos, uniforme la pantalla que yo le ponga con la tela o con el papel pergamino. Entonces pueden hacer esas pruebas. Es un poco, no hay como una regla exacta sobre la construcción de estas cajas ni en sí misma la fotografía. Es un poco un juego en donde uno entra a ver qué es lo que tiene y cómo hace que el producto resalte, ¿no? Y pues teniendo en cuenta qué es lo que quiere contar. Pero en general lo que hace es que genera esos contrastes y trabaja muy bien la luz para poder construir esas imágenes, ¿no? En este caso, como estamos trabajando con el celular, ¿no?, hay que entender que pues tiene unas limitaciones. Es clave, una de las mejores inversiones que ustedes pueden hacer como artesanos emprendedores es comprar un celular, ¿cierto? Esto por ahí, otro
chico que estuvo participando en una charla nos lo recomendaba, me pareció clave, César, dio una charla hace poco y tenía toda la razón, me pareció una buena recomendación porque es una herramienta que a ustedes les va a permitir no solamente hacer la fotografía, sino hacer un montón de cosas para comercializar sus productos. Por ejemplo, el tema de utilizar el WhatsApp para venderlos, para mostrarlos, pueden acceder a las redes sociales por ahí. Es clave que tenga una buena cámara, ¿cierto? Entonces trate de invertirle a ese celular para que tenga por lo menos una buena cámara para que ustedes puedan realizar esas fotografías y queden con la mejor calidad posible. Entonces, digamos aquí tuve un pequeño error, me corrí en el corte, entonces para eso les decía que guarden un poco los retazos, en este caso si queda muy endeble o bailando, la estructura pego un pedacito encima para reafirmarlo y que no se me vaya a partir. Si ustedes logran hacer esta caja de una buena forma y quede, digamos, sólida, lo que les decía hace un rato es que la pueden utilizar en un montón de lugares, la pueden llevar con ustedes para hacer fotografías en diferentes sitios y no la tienen que tener en un solo lugar, ¿cierto? Porque así como se arma, digamos, se desarma, entonces es bastante fácil transportarla. Listo, nuestra segunda cara. Y bueno, mientras ustedes van cortando esto, yo voy a hacer lo mismo y ya charlamos nuevamente. Bueno, ahora, luego de que hemos realizado nuestros cortes de las tres caras, como lo que les indicaba, vamos a hacer el ejercicio simplemente de pegar estas caras. Entonces, tres cortadas, una no, pero déjenla marcada. Luego les explico para qué la vamos a dejar marcada. Utilizamos la cinta, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es agarrar dos de nuestros marcos, ¿cierto? Corramos por aquí, ¿cierto? Ahí lo vemos perfecto. Y los vamos a unir. Es importante que no los fijen y los peguen totalmente porque los vamos a plegar, ¿cierto? Entonces la idea es que la cinta funcione como una bisagra. Entonces denle un poco de aire para que cuando doblemos la cinta no se parta o dañe nuestra caja, ¿cierto? Alineen bien las esquinas y utilicen, pues como les decía, una cinta que sea gruesa para que no tengan simplemente que repetir el proceso varias veces. Entonces, en este caso puedo pegar en una esquina, calculo más o menos que quede por la mitad, por fuera del marco, y después bajo. ¿Cierto? Entonces, cuando ya lo tengo claro ahí, pego y recorto en las esquinas el sobrante de cinta que me quedó. Igual acá. Listo. Este mismo proceso lo vamos a hacer, pero a este lado, ¿vale? Entonces, como les decía, pegan por fuera, estiran, organizan bien, que les quede en el centro y pegan. Quitan el sobrante y quitan el sobrante. Lo importante es que la caja pueda hacer esto, ¿sí? Que funcione, como les decía, como una bisagra. No tiene que plegarse totalmente, la idea es que quede a 90 grados, ¿vale? Entonces, luego de que tenemos este lado, vamos a hacer lo mismo, pero cubriendo esta cara superior. Entonces, el mismo ejercicio, dejamos un poquito de espacio entre los dos marcos. Pegamos la cinta por fuera, ¿cierto? Y bueno, pegamos ahí la cinta por fuera, centramos,
bien, un poquito de aire entre cada una. Y pegamos. ¿Listo? Como ven, es un proceso bastante sencillo, muy manual. Todos los materiales los encontramos fácilmente. Si no les, seguramente todos están en la casa, pero si no, conseguirlos es bastante sencillo. No son materiales costosos, entonces digamos que es una muy buena herramienta para trabajar el tema de la fotografía. Hacemos el respaldo y cortamos. Listo. Luego de que tenemos esto, la idea es que ustedes puedan armar un ojo, ¿vale? Para esto les decía que dejara gruesa, digamos, estos marcos, el espesor del marco, para que la estructura se mantuviera sólida, ¿cierto? Entonces, para poder cerrar la caja, vamos a utilizar el último, digamos, el último pedacito que dejamos libre, que es este, y lo vamos a pegar a los lados por fuera, ¿vale? Entonces, y por dentro también, ¿no? Hacemos lo mismo, tiene la misma función, entonces hay que dejarlo con un poquito de aire para que cuando doble no se vaya a, cuando doble no se vaya a partir la cinta, ¿no? Listo. Y sellamos acá. A ver, por aquí cerramos. Por esto les decía que es clave que tengan espacio en donde estén haciendo esto para que puedan extender toda la caja. Puedan extender toda la caja tranquilos y, bueno, no se vaya a volver engorroso el asunto de la construcción. Listo, entonces tenemos la parte superior, laterales, y esta que sería nuestra parte inferior. Este pedacito lo vamos a sellar solamente por fuera porque es el que vamos a estar abriendo y cerrando, ¿cierto? Para cuando necesitemos guardar la caja, ¿cierto? Entonces es el pedacito que vamos a dejar solamente sellado o con cinta por fuera. Traten igual que les quede bastante, bastante firme la hora de la pegada. Yo guardé estos retacitos precisamente para poderlos construir, digamos, utilizar para la, para sellar esta esquina, ¿cierto? Entonces, aquí podemos sellando, sellando y listo. Aquí afirmamos bien, digamos que la caja, digamos, tenga la estructura. Si les queda bailando de esta manera, podemos construir con el cartón que nos sobró unos angulitos, ¿cierto? Y los pegamos con el pegante instantáneo, para eso es el pegante instantáneo. Entonces de esta manera no va a quedar, digamos, bailando la caja para todos los lados, ¿vale? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Voy a utilizar un pedacito de cartón que me haya sobrado. A ver, acá tengo uno. Y lo que hago es agarro mi caja, ¿cierto? La paro, digamos, ¿cierto? Y calco, pongo esto, esta tapa encima y por debajo me voy, la pongo, digamos, a los filos. Organizo, chan, chan, chan. Que me quede bien en ángulo y puedo hacer una especie de triángulo, digamos, ahí. Para que me quede más fácil cortarlo. No tiene que quedar perfecto, pero pues la idea es que nos mantenga la caja, la estructura de la caja en buen estado. Entonces, miren, aquí hice el trazo. Voy a recortar esta esquina.
Entonces, de estos podemos hacer un par o cuatro, dependiendo de cómo se comporte la caja. Después de que tenemos uno, podemos calcarlo para hacer los otros. ¿Listo? Dos. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con dos. Entonces, ampliamos nuestra caja y con un poquito de super bonder, esto la idea es que después lo puedan retirar, entonces no le echen mucho, utilizan un poquito de super bonder . Entonces, con el poquito de super bonder abrimos, no le vayan a echar mucho como les comento. ¿Cierto? Y aplicamos para que se fije, digamos, a la estructura. ¿Sí? Entonces, es a la parte inferior, digamos, de la caja. Lo pegamos. Si tenemos aquí directamente, también le podemos echar. Esto no tiene que quedar perfecto, no se preocupen que en las fotografías no se va a ver, así que tranquilos. Vale. Le pusimos uno. Voy a poner este segundo en este lado porque es para acá donde se me está acostando la caja, ¿no? Entonces utilizo este de vuelta y le puse un poquito como a la base para que me ayudara. Esperamos un momento que seque. Bueno, que si van a hacer la construcción de la caja, como yo, solos, tengan todos los elementos cerca para que no se caiga la caja o no se les desarme, ¿vale? Entonces ahí esperamos un momento que seque. Y listo. Bueno, esto es básicamente la construcción o la estructura de la caja de luz. Ahora en el siguiente paso vamos a ver cómo, digamos, envolver la caja con este material translúcido que les comento, que nos va a permitir difuminar la luz para lograr estas fotografías. Ya les cuento cómo. Bueno, chicos, para el siguiente paso lo que vamos a necesitar es el papel pergamino o la camisa o la tela que hayan conseguido. Yo en este caso voy a trabajarlo con papel pergamino y para arrancar lo que vamos a hacer es que utilizamos necesitamos la caja nuevamente para poder calcar los espacios en donde van a quedar, digamos, puestas los pergaminos. Como el pergamino es transparente y en este caso yo estoy utilizando un material que me permite rayar, voy a calcar debajo el tamaño de un cuadrado, ¿cierto?, de la ventana que hice, y después retiro la caja un poco para estar más cómodo. Lo que voy a tratar de hacer es que esta pequeña línea que delimita, le voy a dejar 1 o 2 centímetros para afuera para yo poder pegar en el marco de cada una de las paredes que hicimos, ¿cierto? Entonces calculo, en este caso tenía un pedacito que me sobró de algún trabajo de pergamino, entonces calculo que tenga 1 o 2 centímetros fuera de la línea de la ventana y recorto. Este proceso lo vamos a hacer para las 3 caras, ¿vale? Entonces, ya que tengo esta, puedo utilizar el resto del papel, como les contaba, o
inclusive el dibujo que hicimos para poder trabajar y recortar las otras ventanas. Vale. Entonces, tengo un pedazo. Esto. Utilizamos nuestra regla y recortamos. Recuerden, 1 o 2 centímetros está bien para fijar estas ventanas al hueco, digamos, que le hicimos a los cartones. Es clave que tengan el bisturí afilado. Pues si perdió el filo, sáquenle la primera hojita para que puedan cortar bien el pergamino, ya que es un papel un poco más resistente. Entonces se les puede, así como a mí, se les puede dañar, ¿vale? Empieza como a saltar el bisturí y daña el papel. No se preocupen si no queda perfecto, perfecto, porque va a quedar por la cara de afuera de la caja. Entonces no afecta nuestras fotografías en nada. Aquí está nuestro segundo corte. Y vamos a sacar acá el tercero. Vamos a arreglar esto en una vez para que no suceda lo mismo. Listo. Cortamos un lado, ahora sí, perfecto. Y recortamos el otro. Vale, entonces, guardamos los sobrantes, tenemos un ladito. Y ya que tenemos nuestros tres cortes, vamos a subir de vuelta a la caja. Y el ejercicio que vamos a hacer ahora es pegar a la caja nuestros pergaminos, ¿vale? Por la parte de afuera. Entonces voy a subir un poco más esto para que lo puedan ver de una mejor manera. Entonces ubico el pergamino y con la misma cinta que utilizamos para pegar las esquinas, fijamos el pergamino a los bordes o al marco que construimos. Traten de dejarlo templado, ¿vale? Que no les vaya a quedar como con ondas. Lo más templado posible que puedan. Si se les complica mucho esto, pueden utilizar los retacitos de cinta, los ponen antes de fijar y después se asientan la cinta final. Listo. Entonces miren, así es como tienen que quedar cubiertos todas las esquinas que recortamos, ¿vale? Voy a hacerlo y ya charlamos. Bueno, luego de que tenemos la caja de luz preparada, hemos cortado los marcos, ¿cierto? Pegamos el papel pergamino en tres de las caras. Vamos a hacer una cosa que se llama el sinfín. Sinfín es simplemente utilizar un pedazo de cartulina para que este caiga y es sobre el cual es el fondo que vamos a utilizar para hacer la fotografía de nuestro producto. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer, les muestro cómo quedó mi caja, tres lados con el papel pergamino translúcido, como ven, no está del todo perfecta, pero no hay ningún problema.
Entonces, utilizamos la caja, la ponemos de esta manera y lo que vamos a hacer es recortar una cartulina. Yo en este caso voy a utilizar la gris, ustedes pueden utilizarla del color que más les guste, digamos. En realidad lo que debería pasar es que hagan una pequeña investigación sobre las fotografías de producto que estén relacionadas con lo que ustedes hacen. Normalmente, como les decía, la idea no es quitarle o restarle importancia al producto. Lo clave es poder hacer la fotografía que resalte nuestro producto, así que ponerse a inventar o a poner elementos de más o fondos que no, digamos, suman, sino restan a nuestro producto, es, digamos, perder el tiempo un poco y quitarle potencia a nuestra fotografía. Tengan en la cabeza siempre que lo importante es su producto, no el fondo, no el color del fondo ni demás, lo importante es su producto. Entonces tienen que buscar la manera de que ese color o esa forma que ustedes vayan a utilizar por detrás en realidad le sume, ¿sí? Lo realce, resalte todas las características que tenga este. Entonces, como les decía, vamos a hacer el sinfín. Básicamente es coger una cartulina, tomar la medida que tiene la caja de ancho, que la habíamos dejado de 47 más o menos, o 40 y pico, y cortar una cartulina, ¿cierto? En este caso, mi cartulina es un poquito corta, entonces ya les voy a mostrar lo que voy a hacer, pero la idea básicamente es que ustedes puedan meter el pedacito de papel o el pliego que corten y lo van a pegar acá en la parte superior, con cinta o con trocitos de cinta, porque este material o este sinfín es el que vamos a estar cambiando dependiendo de la fotografía que estemos realizando. Yo como utilizo una cartulina un poco corta, voy a hacerles el ejercicio que hice ahorita y es básicamente tomar la medida con la que tengo. Igual, tomo la medida sobre la cual quiero cortar, ¿cierto? Entonces voy a extender mi cartulina, como ya tengo una cortada, entonces inclusive puedo utilizar esta de ejemplo. Esto, como les cuento, son retazos de cartulinas y cosas que yo tenía disponibles. Quiero que vean, no sé si se alcanza a detallar, pero esta cartulina es corrugada, ¿cierto? Tiene como una textura que hace que la luz no se refleje, sino que, digamos, la absorbe. Que era lo que les explicaba al principio, que es importante dentro de los materiales no vayan a conseguir cartulinas o telas que, digamos, reflejen, porque la luz va a rebotar por todas partes y no va a caer en donde tiene que caer y les va a generar, pues, problemas. Entonces, como yo ya había cortado una, simplemente voy a calentar el corte. Traten de dejarlo lo más preciso posible, ¿cierto? Y voy a unir, digamos, voy a aprovechar acá que tengo este pedacito dañado, voy a unirlos por la parte de atrás para poder extender ese sinfín que voy a utilizar, ¿vale? Aquí, ten un poco de cuidado a la hora del pegado. Entonces, listo, ya tenemos un pedacito, voy a recortar otro. Y quitamos el sobrante y lo mismo acá. Aquí sí es importante que lo hagan bien, bien preciso, porque esto sí nos puede salir en la fotografía. Entonces es clave que le quiten esos sobrantes de más. Ya tenemos nuestro sinfín, ¿cierto? En realidad va a ser por este lado que lo vamos a utilizar. Es importante que esté limpio, ¿no? No vayan a utilizar cosas que tengan mugre o algo así, porque les puede quedar en la fotografía. Y simplemente lo que vamos a hacer es poner nuestra caja de luz de esta manera, las ventanas superiores y laterales, esta es la parte inferior, y vamos a introducir el sinfín por adentro de la caja, ¿vale? Lo extendemos un poco y lo que vamos a hacer es fijarlo a la parte, digamos, superior, a este lado, con un pedacito de cinta. Voy a usar este que tengo acá a la mano. Para que se sostenga un momento.
como les decía acá, es lo importante es que no, no lo tienen que llenar tanto de cinta, porque esto lo van a estar reemplazando dependiendo de la fotografía que quieran lograr, ¿no? Entonces, y el fondo que estén utilizando. Entonces, no lo fijen, no se preocupen por eso. Luego extendemos un poco el producto, nuestra caja de luz, y listo. Sobre esto es que vamos a hacer nuestra fotografía. La idea es que esto que pasó acá no les pase a ustedes, digamos, es que quede totalmente continuo, de sin fin, para que puedan hacer bien esa foto. Entonces, nuestro siguiente paso va a ser realizar la foto. Ya les cuento cómo, ya hablamos. Listo, chicos, luego de que terminamos de hacer nuestra caja de luz y prepararla, necesitamos un par de elementos más, que son unas lámparas, ¿sí? Dos o tres lámparas está bien para poder iluminar el objeto. La idea de estas lámparas es que las posicionemos justo en los laterales o en la parte superior donde hicimos las ventanas, para que la luz pase a través del papel, se difumine sobre el objeto y caiga de una manera mucho más armónica y no quede, digamos, como un punto fuerte de luz en donde puede quitarle detalles al objeto. Yo en este caso voy a fotografiar estas tazas que están hechas de barro, por dentro tienen como cerámica. Me interesa mucho que la gente entienda que por dentro tiene cerámica, y entonces utilicé dos para poderlas posicionar. Muchas veces tienen que buscar, pueden utilizar plastilina o ver cómo utilizan elementos que tengan a la mano para poder darle esa dirección al objeto y que les quede la fotografía como ustedes lo desean. Utilizamos el teléfono, como les dije, vamos a abrir la cámara. Básicamente, yo tengo otra lámpara acá a la mano, lista, y lo que voy a hacer es, antes de tomar la fotografía, voy a entender qué es lo que está pasando con la luz. Entonces pongo mi objeto, y si lo que a mí me interesa es, por ejemplo, resaltar esto, pues aquí no lo estoy logrando porque toda la iluminación me está quedando por detrás. Entonces, una de las opciones es girar un poco el objeto, ¿vale? Ahí de pronto no lo alcanzan a detallar muy bien, pero ahora que haga la fotografía yo se las muestro. En donde me va a quedar mucho más resaltado el color interno de la taza, ¿vale? Puedo jugar a cambiarlas. La idea es que la gente entienda que son de tazas, ¿no? No puede perder, digamos, su figura y confundir, ¿no? La idea es que la gente entienda que es lo que estamos fotografiando. O puedo también utilizar el panel de arriba, dependiendo de cómo ustedes quieran. La idea es que ustedes jueguen un poco, hagan este ejercicio y vean en dónde es que está cayendo la luz, vean por ejemplo las sombras, si les gusta. De pronto si la lámpara está muy cercana, entonces la luz va a quedar muy fuerte. Si la alejamos, va a ser un efecto de difuminación, digamos, un poco más suave. Entonces es simplemente que empecemos a jugar con estas características. Yo voy a empezar, digamos, a hacer una de las fotografías, voy a ver qué es lo que más me interesa. Tomo una foto y se las muestro. Por ejemplo, acabo de hacer esta fotografía, ¿sí? No se ve muy bien en pantalla, pero ahora cuando les explique cómo va a ser la edición, les voy a mostrar cuál es el resultado. Y otra cosa importante que para que tengan en cuenta es no solamente tomar una, sino tomar varias. Entonces roten su objeto, vean las características que tienen, que ustedes quieren resaltar, ¿sí? Y traten de hacerlas, ¿sí? Traten de buscar esas características y hagan esa fotografía. Hay algunos objetos, no sé, por ejemplo, algunas personas que trabajan en joyería o que trabajan en estos mismos materiales que son esmaltados, que generan reflejos en donde ustedes se van a ver, ¿no? ¿Cierto? Entonces la idea para esos casos es simplemente, igual que con el sinfín, ustedes van a cortar papel pergamino o cartulina blanca y la van a dejar caer sobre el frente del objeto, ¿cierto? Van a abrir un pequeño orificio en el medio, o en este caso en la parte de abajo, para poder meter el lente del teléfono, ¿cierto? Y hacer la fotografía. De esta manera, el reflejo va a quedar totalmente en blanco y no va a tener ningún problema interno, ¿vale? Entonces, es para los que tienen esas características de objetos brillantes y demás, pueden utilizar ese método para realizar la fotografía. Ahora yo les voy a mostrar cómo hacer una pequeña edición en un programa online que es gratuito, para que ustedes puedan editar esas fotografías que realicen. Voy a hacer algunas fotos más para tener varios ejemplos, y se los muestro ahorita. Y la idea es que
pues espero mejor que haya sido todo fácil y claro para ustedes, que la construcción de la caja les haya parecido sencilla y bueno, que se animen a hacerlo para mejorar esa imagen que al final hace que ustedes tengan muchas ventas más. En caso de que tengan alguna duda, pueden escribirnos al correo somos@caidalibre.org o nosotros somos@canalesdecomunicacion.org. Gracias. Bueno, señores, luego de que realizamos nuestras fotografías y ya estamos satisfechos con las diferentes pistas y demás, vamos a pasar al computador. La idea es poder editar un poco estas imágenes para que sean, digamos, el resultado que ustedes esperaban, ¿cierto? Generalmente hay que hacer pequeños recortes y retoques de luz y, por ejemplo, algunos pequeños errores que quedan en la fotografía. Entonces, bueno, voy a mostrarles unos programas que les permiten hacer esos trabajos sin, digamos, sin que sea muy complicado. Herramientas de edición. Las herramientas de edición, pues hay un montón en realidad, pero básicamente yo les quiero mostrar una en particular y hablarles sobre las otras. Gratuitas y disponibles en internet encuentran Autodesk, Pixlr y Polar. Son dos herramientas que ustedes pueden manejar directamente en el navegador, no tienen que descargar nada en su computador. Es muy chévere la herramienta, pero sí demanda un poco de buena navegación de internet, o sea, necesitan, perdón, velocidad de internet. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y a nivel profesional, se manejan un par de programas que se llaman Photoshop y Lightroom, que son, digamos, dos editores que tienen un montón de herramientas que le permite a los fotógrafos finalizar las fotografías como las quieren, hacer efectos, recortarlas y un montón de cosas. Entonces, bueno, de entrada quiero mostrarles esto. Vamos a trabajar el Pixlr. Entonces, para arrancar, es importante que abramos Chrome. Chrome es el navegador con el que es más compatible el programa. Entonces, ponemos simplemente en el navegador el nombre Pixlr. Él lo va a buscar y es pixlr.com, ¿vale? Luego de que nos abra, entonces vamos a bajar un poco y aquí a mano izquierda dice Pixlr Editor, entonces cargamos eso. Puede ser que nos pida un tema de Flash, es simplemente permitirle al navegador abrir el Flash. Y aquí en este pequeño cuadro que me salió voy a decirle que abra la imagen desde el ordenador. Esto porque yo ya traje las fotos, ¿cierto? La idea es que yo terminé de hacer mis fotografías con la caja de luz, las mandé al correo electrónico, vine a mi computadora, las descargué y las tengo guardadas. Entonces ya las puedo abrir desde mi computadora. Entonces, por ejemplo, acá las tengo, las selecciono y las abro, ¿vale? El computador va abriendo de a una en una, el programa, perdón. Y luego de que me las abre, básicamente las voy a tener acá disponibles para trabajar, ¿cierto? Les cuento un poco sobre el programa. Tienen en la mano izquierda una barra de herramientas que les permite a ustedes hacer todas las ediciones. En la parte superior igual son otras herramientas que trabajan también con temas de color y luz y demás, y como otro poco de ediciones. La mano izquierda tiene un tema de capas y como el historial de lo que ustedes van haciendo por si necesitan regresar, si hicieron algún error o demás y necesitan devolverse. De entrada les voy a mostrar rápidamente unas herramientas que son básicas. El programa da para mucho más y sería, digamos, toda una charla y una explicación sobre cómo editar imágenes. Pero bueno, yo les quiero enseñar un poco lo básico que necesitan para poder editar esas imágenes. Entonces voy a arrancar con esta de las tazas, que fue la que ustedes vieron en el proceso. Voy a utilizar la lupa para aumentar, digamos, el tamaño de la imagen, y por ejemplo miren que aquí me quedó una pelusa que no detecté al momento de hacer la fotografía, ¿vale? Entonces ahí está, en la barra de herramientas tengo una herramienta que se llama tampón de clonar. Si ustedes se paran sobre los iconitos que tienen, él al momentico les saca el nombre de cada una de las cosas, de lo que están viendo. No se asusten, no pasa nada con probar qué hace cada cosa, ¿vale? Para que ustedes también vayan entendiendo de qué se trata pues el programa, ¿no? Entonces, bueno, selecciono el tampón de clonar, y me voy a alguna zona cercana al objeto que quiero eliminar
y es picho control, pico, hago un clic, digamos, sobre esa zona que quiero clonar, después suelto el control y simplemente repaso por donde repaso lo que quiero eliminar, ¿vale? Entonces, lo hago varias veces, control, recuerden lo que quieren copiar y después separan sobre lo que quieren borrar. Vamos, ahí eliminé esa pelucita que tenía, por aquí tengo este punto blanco que no me gusta, este tampoco me gusta, entonces lo elimino. Digamos, por aquí hay como un defectico en la artesanía, entonces en el barro de la artesanía, entonces no quiero mostrar, aunque en este caso recuerden que la idea tampoco es volver las imágenes perfectas porque son trabajos manuales muchas veces, entonces parte de lo que llama la atención es eso, que se note que es un trabajo hecho mano. Vale, entonces ya tengo resuelta esta imagen, digamos, quiero revisar si tengo algún otro problema, por ejemplo aquí tengo un rayón que tenía en la cartulina que utilicé para hacer el fondo, si cometen algún error pueden espichar control Z y él se devuelve. Voy a eliminar este rayón, entonces control, pico sobre el ladito de lo que quiero clonar y elimino, ¿vale? Elimino lo que no me interese. Si me paso un poco, la idea es que ustedes puedan ir, es como pintar simplemente, ¿vale? Ir pintando y pintando y pintando. Tómenselo como una especie de juego, es un tema en realidad divertido. Que ustedes pueden, en donde pueden preparar esas fotografías y las pueden dejar como ustedes más les gustaría. Entonces aquí ya voy a eliminar esta línea, ya la eliminé, por aquí tengo una basurita, ya la voy a... Ahora, por ejemplo, si la fotografía les quedó muy oscuro, muy clara, ustedes se pueden ir a ajustes y en exposición pueden trabajar eso, ¿vale? Aquí pueden hacerlo exagerado para entender qué es lo que está haciendo la herramienta. Entonces, si yo la quiero oscurecer un poco, me voy a disminuyo el número que aparece ahí, si como ustedes ven va aumentando 40, ta, 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 eso quiere decir que tiene más luz o menos luz. Si en este caso la luz que tengo me parece que está bien, entonces no la quiero cambiar. Puedo trabajar el brillo y el contraste, entonces yo digo, bueno, no, resulta que me quedo con mucho brillo o muy poco brillo. Entonces hago el mismo ejercicio, muevo para los lados y simplemente decido en dónde quiero que mi fotografía esté. En caso de que quisiera recortarla, por ejemplo, ¿cierto? Yo solamente quiero... no la necesito tan grande, sino la necesito un poco más pequeña, entonces selecciono la herramienta que está acá arriba, como les dije se pueden parar y les aparece el nombre recortar, entonces yo selecciono esa herramienta y selecciono la zona que quiero recortar, en este caso voy a recortar eso, después le doy enter y él automáticamente me recuadra la imagen y me la recorta. Luego, si ya tengo todo claro y decido que mi imagen está perfecta, que el color me gusta, digamos podemos entrar al balance de colores, ¿cierto? Y revisar un poco porque la imagen puede estar un poco amarilla, entonces yo voy a decir, bueno, no la quiero un poco más fría, ¿cierto? Quiero que no sea como tan amarilla, entonces por ejemplo acá le puedo bajar y la puedo enfriar un poco, ¿sí ven? Ahí cambio del amarillo un poco como hacia los azules. Y recupero un poco el fondo y dejo el gris. Entonces, aquí ya después de que tengo esta pequeña edición, me voy a archivo y le doy guardar, ¿cierto? El nombre. Es clave que ustedes nombren las imágenes de una manera clara. ¿Por qué? Porque Google entiende esas imágenes, pero no entiende qué tienen las imágenes. Entonces, él lo que entiende es el nombre. Si ustedes le ponen imagen 01, él va a poner la imagen así y no va a entender cuál es el contenido. Parte de ayudar el posicionamiento de las imágenes y en nuestro trabajo es que ustedes hagan un ejercicio de nombrar las imágenes de una manera adecuada. Entonces es básicamente explicarle a Google qué es lo que tiene la imagen. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, taza de chocolate, ¿cierto? Ese es el nombre de mi imagen. Si tengo varias, puedo poner esa taza de chocolate 01, no sé, ¿cierto? Digamos diferentes vistas. Los formatos son formatos en los que se trabaja, normalmente se trabajan estos tres, JPG, PNG y TIFF. TIFF es para impresión por lo general, es un formato que guarda todas las características de la imagen, queda muy pesado, entonces nos sirve para la impresión. PNG es cuando yo tengo transparencias, por ejemplo hice un recorte de toda la imagen y le quité el fondo, él me guarda solamente lo que quise conservar. Y JPG, en este caso este programa nos da nos permite guardar en JPG ya a un tamaño
bueno para internet, ¿sí? En este caso nos dice que pesa 945 kilobytes, que es un tamaño estándar, digamos, o bueno para internet. Luego le digo que lo guarde, ¿cierto? Y me pregunta en dónde lo quiero guardar. Me voy al escritorio, en este caso lo quiero guardar ahí y guardo simplemente. Ese mismo ejercicio lo puedo hacer con el resto de fotografías que tomé. Entonces, por ejemplo, esta también me parece que quedó un poquito amarilla. Entonces voy al balance de color y digo, bueno, voy a sacarle un poquito el amarillo y se lo saqué. Listo, perfecto. Ya, esto es lo que me interesaba. Luego puedo ir al brillo. Resulta que me quedo con mucho brillo y quiero que la foto tenga menos brillo, un poquito más de contraste. Entonces, listo. Ahí selecciono esto. Luego puedo en la misma parte de ajustes seleccionar tono y saturación, ¿cierto? La saturación de los colores, menos saturado, más saturado, menos saturado, más saturado, ¿vale? Entonces hagan ese ejercicio con todas las herramientas que les permite el programa para que ustedes entiendan qué pasa. No pasa nada en realidad con la imagen en sí. Ustedes tienen la original guardada, entonces no la van a perder, pero entiendan qué es lo que pasa y después ustedes puedan jugar y tomar decisiones sobre eso. Digamos, en este caso yo solamente quiero eliminar acá unos pequeños pelucitas que quedaron. ¿Sí? Las elimino con mucha paciencia. Y aquí mi producto queda ya, digamos, creo que está bien y está listo. Entonces hago el mismo ejercicio. Archivo, guardar. Esto es una matera, por ejemplo. Matera, ¿cierto? Y le dejo JPG que me permita este tamaño. Si ustedes le aumentan esta barra, lo que va a hacer es aumentar el peso de la fotografía. Les recomiendo que guarden los dos, ¿cierto? Muchas veces las redes sociales como Facebook, Instagram y demás automáticamente reducen el peso de las imágenes, que en esto nos sirve mucho, pero por lo general podemos nosotros mismos prepararlas. Entonces la idea es que ustedes las dejen con un peso alrededor de los 900 o 700 kilobytes de peso para que puedan trabajarse en internet y se vean bien, ¿listo? Entonces ahí simplemente le doy OK, le digo guardar y él la guarda. Ya tenía una casualmente que se llama Matera. Y este ejercicio es el que ustedes pueden repetir básicamente con todas las imágenes, ¿vale? En este caso voy a trabajar un poco el brillo, creo que quedó con mucho brillo, quiero un poquito más de contraste o menos, pronto más fuerte. Sí, las intenciones que ustedes quieran también, depende de lo que ustedes estén contando, pueden trabajar esas intenciones. La foto puede ser muy brusca o dura, si quieren decir algo importante o algo, digamos que sea algo que quieran contar de una manera fuerte, entonces pueden hacer que la imagen se vea fuerte o pueden hacer que la imagen se vea tranquila y se vea calma y se vea mucho más sencilla, ¿vale? Bueno, esto es básicamente el ejercicio con el programa. Espero que les haya parecido sencillo y además útil. Simplemente hacer este ejercicio con todas las fotografías. También si tienen tiempo un poco y están interesados en ir más allá, pues deberían explorar Photoshop, que es un programa pues ya con todas las características importantes de edición, ¿cierto? Y tengan en cuenta eso, ¿vale? Nombrar las imágenes es importante para que Google las reconozca. Espero que todo les haya parecido muy chévere y fácil de hacer. Y bueno, nada, gracias por escucharme. Que estén bien.